Este Brian Zaragoza es un puto tronco, tío. Es un tronco. Juega bien nada en contra de Barcelona. Es un tronco, tío. De verdad. Es un tronco, tío. Cago en la hostia. Hace el partido en su vida contra el Barça. Brian Zaragoza, este tío. Es un tronco, tío. Un tal Bayern ni la olió en el Bayern. Lo han echado a la puta calle. A la puta calle lo han echado, tío. De verdad, tío. Cago en la hostia, tío. Pero ese fallo defensivo es tremendo, macho. Está solo, rematando solo. Solo, Cubarsí, tío. Cubarsí, tío. Joder. Os digo una cosa. Para mí Hansi Flick se equivocó con esta alineación. Tú puedes rotar, pero no en Osasuna, no en el Sadar. A mí me da que Hansi Flick es novato y no conoce la liga, no conoce Osasuna y no conoce el Sadar, ¿eh? Uno de los campos más difíciles de España. Y viene el tío y pone a todos los jugadores de... Vamos a ver, tío. Todos los suplentes. No puede ser. No puede ser. No puede ser, tío. Pues imagínate ahora mismo los Osasuna. Te pone el autobús y te marea y te juega contragolpe, tío. Qué de verdad, tío. Yo cuando he visto alineación, yo no quise hablar. Yo no quise hablar porque a mí no me cuadra alineación. A mí no me ha cuadrado. Sinceramente he dicho, ¿qué está haciendo Hansi Flick, tío? Esto es el Sadar. Esto es el Sadar. Puede rotar en casa. Puede rotar en casa con todos los equipos de media tabla para abajo, pero no es del Sadar, tío, que estamos jugando la liga. Estamos jugando la liga, Hansi. Hansi, tío, así no, Hansi, tío. Así no. Así no. ¡Lo dije! ¡Lo dije, tío! ¡Lo dije! Que el Brian Zaragoza, el partido de su vida, lo juega contra el Barça. Lo dije, tío. Lo dije. Se equivocó Hansi Flick. Se equivocó. La cagó. La cagó. La cagó. La cagó. Tiene que rectificar. La cagó con esta puta alineación de mierda que ha hecho hoy. La cagó. Mira. La cagó, tío. La cagó. Es que Brian Zaragoza, el tronco, que lo echaron del Bayern, parece Maradona hoy, tío. Sí, parece Maradona hoy. Parece Maradona del 86. Parece Maradona del 86. Lo han echado del Bayern. No ha jugado ni un puto minuto. No vale para nada ese jugador. Pero contra el Barça hace el partido de su vida. Mira, 2-0. Claro, porque Hansi Flick se ha reído de nosotros con esa alineación. Es que Hansi Flick se ha reído de nosotros. Se ha reído con nuestra puta cara con esta alineación. Lo siento, es que lo pienso así y lo digo así. De verdad, tío. De verdad. 2-0. ¿Verdad? Os digo una cosa. Este partido ya está muy complicado, ¿eh? Ya está muy complicado. Es más, tiene que cambiar ya. Tiene que hacer cambios ya, ¿eh? Yo digo que Hansi Flick es nuevo en la liga, ¿eh? Se ve, con esta alineación de hoy, se ha visto que es muy verde en la liga. No conoce a los equipos, no tiene información, ¿eh? No tiene... Pero esta alineación contra los Osasuna es el Sadar, tío. De verdad, tío, esta alineación es el Sadar contra los Osasuna. Y mañana gana el Madrid. Ya sabemos cómo gana siempre. De verdad, es que no puedo más, tío, no puedo más. Ferran de titular, Ferran de titular. Jugar con Ferran de titular es jugar con 10. Ya de por sí, jugar con Ferran de titular ya es empezar con 10. Empezar con 10, con el tronco de Ferran. Por favor, tío, por favor, con lo bien que lo estábamos haciendo desde el inicio de esta liga. Vamos a cagar así de esta manera, tío. Cago en la hostia, tío. ¡Hostia! Ferran la echa para atrás. No tienes cojones de ir para adelante. Coge el balón y lo echa para atrás. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Coge el balón, Ferran, y lo echa para atrás. En vez de ir a la portería de los Osasuna, lo echa para atrás. Es que estoy alucinando. Están jugando contra golpe los Osasuna. Hansi Flick, que pone la defensa al centro del campo. Hoy nos van a meter un saco de goles, tío. Si no hace cambios, nos van a meter un saco de goles. Vamos, se ve clarísimo. Clarísimo, clarísimo. 65 millones el tronco de Ferran. Por culpa de Xavi.
Por culpa de Xavi y Laporta que le hizo caso. Fichar ese troncazo, tío. Y ya lo de Guardiola, vamos, de vergüenza, de vergüenza. De vergüenza, el culé Guardiola. Nos ha metido doblada con Ferran. Vamos, con Eric también, ¿eh? Los dos. Las cosas como son. Ah, pero cuando quiso el Barça fichar al bueno de verdad, Bernardo Silva, ahí no quiso, ¿no? Ahí puso todas las pegas Guardiola para que el Barça no fiche a Guardiola, ¿eh? Para que el Barça no fiche a Bernardo Silva. De verdad, tío, de verdad. ¿Cómo se les huele el plumero, vamos? Se les nota el plumero a todos. A todos. Y a mí me da igual. Yo voy a defender el escudo y el Barça. Me da igual los nombres, me da igual. Pero la verdad la voy a decir. Me da igual. Que les guste o no, yo voy a seguir diciendo la verdad. Nos ha engañado Guardiola con los dos. Nos ha engañado. Por culpa de Xavi, de inútil de Xavi, de Laporta, que le hizo caso. 65 millones que se han ido a la basura con Ferran Torres. A la puta basura. Al puto contenedor. 65 millones. ¿Quién va a fichar? ¿Quién va a querer este jugador ahora mismo? ¿Quién lo va a querer? Bueno, Arabia. Si quiere ir, obviamente. Arabia, la única solución. Pero es que el tío es malísimo. 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 No hay por dónde cogerlo a Ferran. Malísimo. Malísimo. De verdad, tío. De verdad. Tiene que entrar un chaval como Lamine, 17 años, para solucionar este partido. Es que es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Mira. 41 y no hacemos ni una mierda, tío. Claro, porque Lamine no está, en la filia no están. Lewandowski no llega ningún balón. Dice, bueno, a mí no me llega ningún balón. Mi culpa no es. Y el tronco de Ferran la coge y la echa para atrás. En vez de ir para el portero para marcar, la echa para atrás. La da al centrocampista. Es verdad, es para mear y no echar gota, de verdad. Es que estoy flipando, flipando. Flipando. ¡Dios, tío! ¡Dios, lo que ha fallado Lewandowski, tío! Vamos, vamos, vamos. El Barça ha salido un poco mejor en esta segunda parte, ¿eh? Vamos. Todavía hay tiempo. Vamos, que este partido lo empatamos o lo ganamos. Vamos, 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 vamos. ¡Pau Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! 52. 52. Bueno, tío. ¡Vamos! ¡Que hay tiempo, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Guaje! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien! Y el segundo gol, auténtico atraco. Ha habido falta de Pedri. Pisotón a Pedri, que el VAR no quiso pitar, ¿eh? El VAR madridista no quiso pitar, ¿eh? O sea que el segundo no debería haber subido al marcador de los Asuna. Pero aún así vamos a ganar. Vamos a ganar este partido. Vamos, listas, cavernarios de Movistar, ardidos, vergüenza, los estamos pagando nosotros los culés, a estos sinvergüenzas. Flipo con Hansi Flick, saca a Lewandowski y deja al tronco de Ferran. Sin comentarios, a ver cómo sale esto. Penalti a favor de los Asuna, si marcan, adiós al partido. La cagó Hansi Flick con la alineación. Resumen del partido. Regaló el partido a los Asuna. Así de simple. La cagó. Esperemos que no marque. Esperemos que falle. Esperemos que falle. Gol. Mierda, tío. Ya está. Se acabó. La cagó Hansi Flick. Se acabó. Os lo dije. Que los Asuna va a jugar contragolpe. Nos va a pillar. Yo sabía que iba a pasar esto. No vengo del futuro, ¿eh? Muchos años viendo el fútbol. Y conozco perfectamente a los Asuna y sobre todo Salah. Gracias, Hansi Flick. Gracias por menospreciar a los Asuna. Has menospreciado a los Asuna. Lo has menospreciado y te pintó la cara. Te pintó la cara, ¿eh? Te pintó la cara. 4-1. Y podía haber sido perfectamente 5, 6 o 7. De verdad, yo me voy. Lo siento, amigos. Es que siempre viene uno que la tiene que cagar. De verdad. Estoy pensando seriamente que el Barça necesita un entrenador como Ancelotti. Ahí lo dejo.